En el día de ayer nosotros supimos en una reunión que ella había ido a presentar su renuncia formal a Casa de Gobierno, que fue aceptada la renuncia de ella y bueno, a partir de ahí estamos con los pasos que siguen institucionalmente. La verdad que veníamos hablando ya con Analía este tema, pero sorprendió de la forma que lo hizo, ¿no? De hablar con el gobernador directamente. Son motivos personales entre Analía y la ministra que la verdad que son un tema en los cuales la verdad no quiero opinar porque son temas personales entre ella y la ministra que se han manifestado de esta forma. Eduardo, ¿cuál va a ser tu tarea? Nosotros lo que vamos a hacer es continuar con el plan estratégico que tenemos pensado de la Secretaría de Deporte. Hay un plan que estamos anualmente nosotros llevando a cabo. Están los programas nacionales, los programas provinciales que estamos ejecutando, como este de la Copa Jujuy, el tema de los Juegos Evita, los Juegos Provinciales, las capacitaciones, el tema de la Escuela de Iniciación Deportiva, las becas, todos estos programas de la Secretaría nosotros lo vamos a seguir ejecutando normalmente hasta que nombren la persona que va a sustituir a Analía, ¿no? ¿Y cuándo asumiría Hugo Flores? Y la verdad que nosotros lo que tenemos en conocimiento es que el gobernador está en Buenos Aires, está la resolución hecha y pensamos que si no es esta semana es el día lunes. ¿Ha trabajado con él? He sido profesor de él cuando era director en la municipalidad, así que lo conozco desde allí. ¿Ya está trabajando Hugo o por lo menos se está interiorizando en la Secretaría? Hemos tenido algunas reuniones el día de ayer y el día de hoy estuvo en las oficinas de la Secretaría hablando justamente del plan estratégico, lo que vamos a proponer para el año que viene y todo cómo se viene para el verano, ¿no? Y Eduardo, ¿cuáles son las expectativas justamente con este cambio de gestión, sobre todo en la política deportiva, más allá de que sea Flores quien asuma? Y yo pienso que siempre las esperanzas de expectativas son buenas, pensando de que vamos a tener un apoyo económico necesario para poder solventar las tareas que se planteen hacer, y no solo lo económico, sino el apoyo en hacer actividades, ¿no? Generar actividades en toda índole del deporte que estamos manejando, el comunitario, el social, el federativo, y bueno, poder llevar a cabo los programas que tengamos en efecto hasta que terminemos.